Hace más de 30 años que Florencio viene acompañándonos muy activamente en ADEPA, particularmente desde 1989 a 1999, integrando el Consejo Ejecutivo, 10 años muy intensos en la vida de institución, en las cuales contamos con un aporte muy valioso por parte de él, y desde entonces a la fecha también a través de distintas acciones realizadas por Florencio, y no solamente para con la institución, sino también para con el periodismo argentino, dado que expandió el número de medios en el cual él se desenvuelve, y esto contribuye a fortalecer la libertad de expresión y la libertad de prensa. Al abrir mayor cantidad de medios, hay una mayor posibilidad de que exista una pluralidad informativa. ¿De medios la capital, una parte muy importante de ADEPA? Sí, por supuesto. La institución se fortalece con el fortalecimiento de los socios. En consecuencia, cuando tenemos socios fuertes, la institución crece más, es más vigorosa, más representativa, y la palabra de la entidad llega más a los poderes públicos, que es con quienes tenemos que estar permanentemente en contacto y comunicación para poder seguir desarrollándonos, y sobre todo en estas eras de cambios que son tan vertiginosos, porque si bien siempre ha habido cambios, lo que creo que si algo caracteriza a estos tiempos es la velocidad del cambio, y es precisamente por eso el desarrollo de estas jornadas, donde estamos hablando de para fortalecer los pilares de la era digital. Hay que tener una actualización permanente hoy, ¿no?, con los cambios. Es imprescindible, por eso decía que siempre ha habido cambios en la historia del periodismo, si nos queremos remontar desde la era de Gutenberg a la fecha, pero particularmente desde la irrupción de la Internet y las nuevas tecnologías nos han obligado a redoblar los esfuerzos para poder seguir esta velocidad de cambio. En definitiva, el periodismo profesional sigue siendo el mismo, la misma responsabilidad con la cual debe ser ejercido para poder ser el nexo entre la ciudadanía y el gobernante. Esta es la función central del periodismo, y en esto no ha habido cambios. Lo que hay cambios es en la manera de trasladar esa información. Y por supuesto que, si bien estamos hoy a veces convulsionados por lo que pasó con Facebook y la filtración de datos personales, de todos modos no podemos dejar de olvidarnos la importancia que ha tenido Internet en derribar las barreras que existían en el mundo. Hay países que vivían absolutamente en la oscuridad informativa, fueron superadas esas barreras merced a la existencia de Internet. Entonces tenemos que tener muy en clara la diferencia entre las bondades del Internet con a veces los errores que pueden cometer algunos de los grandes grupos que están en Internet, caso Facebook y caso Google. Por eso reivindicamos la Internet como una gran red de redes que ha derribado las barreras en el mundo y posiblemente llevado los beneficios de la libertad a países y regiones de las cuales no gozaban de ella, ¿no?